Capítulo 38. Dios concedió y Dios negó. Jim llegó a Quito, Ecuador, al final de febrero. 2 meses después, seguí yo. Éramos 4 misioneros nuevos. Mi colega Dorothy y yo vivíamos con una familia llamada Arias. Y Jim y su colega, Pete Fleming, vivían justo al cruzar la calle del Dr. Ceballos y su familia. Era la primera vez desde los días universitarios. Hacía 4 años que habíamos podido vernos diariamente durante un periodo de tiempo. Lo aprovechamos lo mejor posible. Pete y Jim almorzaron con nosotros en casa de los Arias, y don Raúl, nuestro huésped, nos hacía practicar el español aprendido. La competencia se ponía candente a veces a medida que nos apurábamos a dominar el lenguaje, todos ansiosos de llegar a la jungla, aunque Dorothy y yo no sabíamos a qué parte de ella habríamos de ir. Jim y Pete le habían prometido a nuestro director misionero, el Dr. Dit March, que irían a Shandia, una estación en la jungla oriental con los indios quichuas. En Quito, Jim y yo caminamos mucho. Exploramos cada esquina de la hermosa ciudad colonial. Visitamos mercados al aire libre, iglesias, parques, museos, tiendas de artesanía indígena. Hicimos excursiones a través de exquisitas praderas en donde pastaban ovejas. Bajamos a profundas hondonadas y subimos a altas montañas. Subimos autobuses casi todas las tardes para ir a la oficina postal y recoger la correspondencia. Algunas veces veíamos cuán lejos podíamos llegar por la tarifa de un centavo. Al final de nuestros 4 meses juntos, Jim había estado en Quito por 6 meses, se terminó el estudio del español. Él lo hablaba bien, ya era tiempo de irse. En septiembre me escribió desde Shellmere, la base de la Comunión Misionera de Aviación, desde donde volaría a la estación más cercana a Shandia. Yendo al este, las siluetas de los pájaros en las nubes son claras, y mañana, agradecidamente y en la voluntad de Dios, lo seguiré. Conozco demasiado bien la debilidad interna de regresarme, de volver a ti, pero siento que he dado. Tengo el compromiso y mirar atrás ahora sería una deshonra. Él conoce la parte interna y conoce cuánto de mí dejo contigo y sabe por qué te dejo y por cuánto tiempo. El crecimiento de todo lo verde representa maravillosamente el proceso de recibir y rendir, ganar y perder, vivir y morir. La semilla cae en el suelo, muere mientras el nuevo retoño sale. Debe haber una rotura y un quebrantamiento en el orden para que se forme un capullo. Este suelta cuando se forma la flor. El cáliz suelta la flor. Los pétalos deben encogerse y morir para que se forme el fruto. El fruto cae, se abre, rinde la semilla. Esta cae en el suelo. No hay continuo proceso espiritual sin este proceso de soltar. En el punto preciso en donde nos rehusamos, se detiene el crecimiento. Si nos aferramos a cualquier cosa que nos ha sido dada, incapaces de soltarla cuando llegue el tiempo de hacerlo, o incapaces de permitir que sea usada por el dador como así lo desea, contenemos el crecimiento del alma. Aquí es fácil cometer un error. Si Dios me lo dio, decimos, es mío, puedo hacer lo que quiera con ello. No, la verdad es que es nuestro para agradecerle por ello, y nuestro para ofrecérselo de nuevo a Él, nuestro para rendirlo, nuestro para perderlo, nuestro para soltarlo. Si deseamos encontrarnos a nosotros mismos, si deseamos verdadera vida, si nuestros corazones están firmes en la gloria. Piense en cuanto al yo que Dios nos ha dado como una bellota. Es una cosita maravillosa, una forma perfecta, diseñada perfectamente para su propósito, perfectamente funcional. Piense en la majestuosa gloria del roble. La intención de Dios cuando hizo la bellota fue el árbol de roble. Su intención para nosotros es la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Deben haber muchas muertes hasta que alcancemos esa medida. Soltar en muchas ocasiones. Cuando mira al roble, no siente que la pérdida de la bellota es grande. Mientras más percibe el propósito de Dios en su vida, menos terrible parecerá la pérdida. Supongo que una de las razones por las cuales guardé los diarios y las crónicas es el deseo de juntar los fragmentos que quedan.
para que nada se pierda. Escribí cosas allí que no podía contarle a nadie, o escribirlas en cartas a Jim. Le urgí hiciera lo mismo. «Temo que te voy a defraudar en eso», me escribió desde Chandia. «Estoy perdiendo mucho. No parezco poder registrarlo todo. La mayoría está en mis cartas, pero mucho jamás expresado de manera alguna. Me siento dentro de mí mismo y espero en silencio por ti, mientras que los luceros se estrellan a través de los cielos nocturnos. Los indios mueren. Alguien grita, ¡Gashai!, en un juego de pelota. Me siento y escucho y miro. Y hago todo lo necesario para entrar, pero no lo hago, porque siento que la historia se detuvo justo en la puerta de la casa de Whiting, en Shelmera, hace meses. Cuando llegó esa carta, pensé, no puedo soportarlo. No puedo estar aquí, en este lado de los Andes, haciendo todas estas fascinantes cosas sin Jim, mientras él vivía allá, haciendo todas esas fascinantes cosas sin mí. Unas semanas luego de que se marchara de Quito, me fui a la jungla occidental para trabajar en un lenguaje no escrito de una de las tribus. Quería compartirlo todo, comunicar, entrar, hacerlo todo junto. La lección de la semilla no había sido aprendida por completo. Uno se debe rendir. No hay otra manera. La semilla no sabe lo que pasará. Solo sabe lo que está sucediendo. La caída, las tinieblas, la muerte. Así me sentía al estar separados como estábamos, como si no se nos hubiera dado pistas en cuanto a por qué tenía que ser esto. «El deseo mismo es bueno», escribió Jim. «Es correcto, hasta dado por Dios, pero ahora Dios se negó, y no me ha dejado conocer toda la sabiduría de la negación. Todavía estábamos lejos de la profundidad de la percepción espiritual que tenía Lily Strother cuando escribió esas profundas palabras citadas anteriormente. El primer paso en el dominio de dar es no hacia el ser humano, sino hacia Dios. Ceder completamente lo mejor de nosotros. Mientras nuestra idea de rendirnos se limite a renunciar a cosas ilegales, jamás habremos asido su verdadero significado. Eso no es digno del nombre, porque ninguna cosa inmunda puede ofrecerse. Sin embargo, se nos concedió gracia para ver, en nuestros momentos de mayor sanidad, parte de la sabiduría de la negación. Jim pudo vivir en una casa provisional, con muebles provisionales, dejando que los indios pasaran por la cocina y la recámara cuando les placiera, y tuvo libertad de prestarle atención al aprendizaje del lenguaje y a la evangelización, y a la construcción que tenía que realizarse para otras personas en lugar de mí, de una casa para que viviéramos y todo el resto. Podía ocuparme en un trabajo que no hubiera podido realizar si hubiéramos estado juntos. Se nos estaba pidiendo que confiáramos, que le dejáramos los planes a Dios. El plan definitivo de Dios distaba tanto de nuestra imaginación como dista el roble de la imaginación de la bellota. Esta hace lo que se supone haga, sin molestar a su maestro, con preguntas acerca de cuándo, cómo y por qué. A nosotros, que se nos ha dado una inteligencia y una voluntad y toda una gama de necesidades que puede utilizarse contra el divino patrón del bien, se nos pide que creamos en él. Se nos da la oportunidad de confiar en Él cuando nos dice, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. ¿Cuándo lo encontraremos?, preguntamos. La respuesta es, confía en mí. ¿Cómo lo encontraremos? Una vez más, la respuesta es, confía en mí. ¿Por qué debo permitir que me pierda? Persistimos. La respuesta es, mira la bellota y confía en mí.